de alta gama, los propios vecinos robándole a esa persona que al comerciante ayer le compraba. Que exacto, exacto. Eso es pérdida de valores. Sí, totalmente. Ahora, digamos, esto se aborda claramente desde dos situaciones absolutamente complementarias, ¿no? Por un lado, es necesario tener fuerzas de seguridad, ¿no? Que indudablemente reconduzcan, rearmen, adecuen, en fin, hacia una situación mejor. Y por otro lado hay que atender la demanda social, que hoy realmente es muy grave. Mire, cuando usted observa los valores que entrega el observatorio de la Iglesia de la UCA, decimos, ¿de qué país es este? No, es de Argentina. Entonces, creo que realmente hoy tenemos una sociedad fracturada, donde hay mucha gente que tenemos acceso a muchos bienes de la sociedad y otros que no tienen apenas la comida. Y después están toda la, digamos, la situación de sectores medios, ¿no? Que también ven con pocas esperanzas poder conservar lo que tienen. Es muy grave. Mire, cuando usted observa los valores que entrega el observatorio de la Iglesia de la UCA, decimos, ¿de qué país es este? No, es de Argentina. Entonces, creo que realmente hoy tenemos una sociedad fracturada, donde hay mucha gente que tenemos acceso a muchos bienes de la sociedad y otros que no tienen apenas la comida. Y después están toda la, digamos, la situación de sectores medios, ¿no? Que también ven con pocas esperanzas poder conservar lo que tienen. Y entonces también sale de la misma forma y se forma realmente una situación social muy difícil de contener.